Bueno amigos, como posiblemente ya vieron en el título del video, en el video de hoy vamos a revisar la nueva Koleos 2020. Así es, esta camioneta que realmente a mí me encanta, principalmente en la tecnología que tiene, ¿eh? Creo que es su fuerte más grande. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero estéticamente también es una camioneta muy muy bonita. Del frente ni se digan, vean esos faros, totalmente en LED, por supuesto. Y de hecho aquí lo dice, vean, ahí está. Vean esos faros, realmente me encanta la camioneta como se ve. Es bastante, bastante bonita. Por supuesto que tiene acabados en cromo. Ojo, esta es la versión tope de gama, es la más lujosa, que tiene un excelente precio. Como les digo, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero para mi gusto es una camioneta muy, muy, muy buena. Por cierto, los rines, veamos qué tipos de llantas tiene. Pues cuenta con unas llantas Kumho en medida 225-55 rin 19. Es un rin muy muy grande, pero también tiene bastante perfil de llanta. Es una llanta muy gruesa y por supuesto que es una llanta muy ancha. Digo, finalmente es una camioneta y pues la llanta realmente es muy grande. Entonces por bache no vas a tener ningún problema. Realmente el perfil es muy muy grueso, como te digo. Ve esto, realmente es muy grande. Y por baches no vas a tener ningún problema. Y antes de que se me olvide, pues esta es la llave. Vean, realmente es una llave súper extraña. Nunca me había tocado ver una llave así. Pero es una llave muy bonita. Por supuesto es delgada, vean eso. Es una llave cero estorbosa. Realmente es muy, muy práctica. Y realmente me gusta bastante. Vean eso en la parte trasera. Es muy, muy bonita. Por supuesto que tenemos para abrir y cerrar seguros y abrir la cajuela. Es una llave bastante completa, se siente de muy muy buena calidad y realmente me gusta mucho. Por cierto, cuando tú apagas la camioneta, los espejos automáticamente se abaten y tenemos también luces direccionales y también contamos con botón de presencia. Vean esto, este es un botoncito para poner y quitar seguros. Obviamente que también contamos con luces neblineras en LED, por supuesto, no son amarillas, son en LED. Y como les digo, tiene un frente bastante bonito. Vean las líneas del cofre, realmente se ve agresiva la camioneta. Realmente me encanta ese diseño que tiene. Es un diseño muy, muy único. Y, muy y por supuesto, los detalles en cromo es lo que más resalta. Vean esa línea, va todo esto y finaliza aquí, pero continúa con todo el marco de la puerta. Realmente se ve muy, muy bonita. Incluso las manijas son en cromo, los rines tienen mucho cromo. Es una camioneta que se siente muy lujosa. Y como le digo, se siente de muy, muy buena calidad. Por ejemplo, voy a quitar los seguros. Voy a abrir la puerta. Ahorita tiene seguro y cuando tú pones seguros, se abaten los espejos, pero lo voy a quitar. Vean eso. Realmente es una bienvenida muy, muy padre. Me gusta bastante ese. En las partes de las puertas tenemos esta moldura. Vean, parece madera, mas no es madera. Simplemente es una similitud, por supuesto. Tenemos insertos en aluminio. Realmente esto es aluminio. Tenemos también la manija. Y aquí tenemos otra línea más en aluminio. La botonería, subir, bajar espejos, bloquear seguros, todo. Y el audio. El audio es Bose. Realmente el audio es muy, muy bueno. Por supuesto que también tenemos insertos en aluminio. Y realmente pues se siente un audio de muy, muy buena calidad. Ahí les va, en la parte del audio realmente es algo que me interesa bastante. Porque realmente tiene muy, muy buen audio. Y ahí les va. La pantalla es de 8.7 pulgadas. Realmente se los pongo aquí porque se me olvida. Realmente tiene bastantes cosas. Tiene por supuesto GPS y Bluetooth, manos libres y comandos por voz. Pero eso no es lo importante. Lo que más me interesaba era el audio. Vean, sonido Bose
4 bocinas, 4 tweeters, 2 subwoofers, un subwoofer, uno central y un amplificador externo. Y por supuesto sus controles de audio al volante. Realmente el audio es bastante, bastante bueno. Bueno amigo, algunos clips se me dañaron y al escucharlos nuevamente, pues simplemente se escuchaba muy distorsionada la voz. Entonces he decidido silenciarlos y grabar la voz nuevamente y narrarte perfectamente lo que tiene esta camioneta, ya que realmente es bastante lo que tiene. Como podemos ver en la parte del tablero, es de muy buena calidad, por supuesto que es suave. Como pueden notar, también la parte del posabrazos es en piel. Y por supuesto que la parte de las puertas es en un material muy muy suave. Realmente la calidad de esta camioneta pues se siente. En la parte central, si te fijas, tenemos el subwoofer, que es el que decía. Por supuesto que también tenemos más insertos en aluminio, incluyendo en el volante las puertas, y eso no es todo, también la parte trasera, cosa que ahorita vamos a llegar a ese punto. Y bueno, vayamos a la parte de la pantalla, que esa parte es la que más me interesaba sinceramente de la camioneta. Y como te decía, la pantalla realmente es enorme, es en 8,7 pulgadas y realmente es una pantalla muy muy grande y muy muy bonita, por supuesto. Ahora, en ella principalmente vamos a encontrar la navegación, la multimedia, los estados del vehículo, incluyendo iluminación ambiental. Así es, tenemos disponibles 5 colores y realmente podemos subir y bajar la intensidad, de hecho. Y como te digo, pues realmente tú puedes personalizar tu camioneta a tu modo. A mí se me hace realmente algo impresionante esta camioneta, la tecnología que tiene, por el precio más que nada. Ahora, también contamos con masaje en los asientos. Así es, realmente da muy muy buenos masajes, lo cual hace que la camioneta sea súper súper cómoda para viajes. Y realmente es una joya esta camioneta, a mí me encanta. Por supuesto que también contamos con asistencia para conducción y asistencia de estacionamiento. ¿A qué se refiere con esto? Pues la camioneta puede estacionarse por propia cuenta. Así es, también contamos con un modo eco para ayudarte a ahorrar gasolina. Al igual que la pantalla, también te mostrará información relevante acerca del vehículo. Por ejemplo, el viaje o los kilómetros recorridos desde que saliste de tu destino. Por supuesto que si tú eres de esas personas que no le entiende mucho a la tecnología, pues no te preocupes. De tu lado derecho vas a encontrar botonería touch, donde podrás regresar al lugar donde gustes de la pantalla. Tenemos el sistema de climatización por botonería y también tenemos enfriamiento y calentamiento para los asientos. Al igual que si no le entiendes mucho a la pantalla, también puedes activar el modo eco desde un solo botón. Realmente la camioneta está súper súper bien pensada y pues eso obviamente se agradece mucho. Algo que se me olvidaba mencionar es que la camioneta cuenta con un techo panorámico. Así es, hasta la parte de los pasajeros, para que también puedan disfrutar pues de esta vista. El volante, por supuesto, cuenta con sistema por voz. Tenemos el control crucero, pero el control crucero está en el lugar donde tenemos los portavasos. Así es. Pero si pensaste que la pantalla central que teníamos era todo, no es así. Tenemos otra pantalla en el lado del piloto. Esa pantalla realmente es enorme también y también la puedes configurar. Recuerda que esta principalmente es una computadora de viaje, entonces esta te brindará toda la información acerca de tu vehículo, como por ejemplo la presión de neumáticos, la velocidad en la que vayas, ya sea drive, reversa, neutral, la temperatura del vehículo, también la gasolina que cuenta el vehículo, la distancia, los kilómetros que te quedan por recorrido, realmente todo. Está súper súper completa la camioneta, incluso te va a decir la velocidad a la que vas, las revoluciones y la música que estés escuchando en el momento. Realmente, como les digo, es una camioneta muy muy completa. En la parte de la seguridad contamos con frenos ABS, sistema ASP, asistencia en pendientes y sistema TPMS, que es para monitorear la presión de las llantas.
cuenta con bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, así como anclaje ISOFIX en los asientos laterales. Pero por supuesto, eso no es todo, también cuenta con 4 sensores de punto ciego de largo alcance para que el conductor tenga una mayor seguridad al detectar un automóvil. ¿Y cómo funciona esto? Pues enciende una alerta luminosa en el retrovisor para evitar colisiones, por supuesto. Ya ven que a veces pasa que, por ejemplo, llevan una moto a un costado y no se ven en el retrovisor, pues en esta no vas a tener ningún problema, ya que el retrovisor lateral te va a marcar si hay algo que esté del lado de la camioneta o algo al cual te puedas impactar. Realmente, que como les digo, aparte de ser una camioneta lujosa, bonita, también es una camioneta bastante segura. Por supuesto que también contamos con freno de disco en las 4 ruedas. La dirección de la camioneta es eléctrica variable y el motor es un motor muy confiable, ya que este motor viene de Nissan, de su hermana la Nissan X-Trail, que es un motor 4 cilindros de 2.5 litros de 16 válvulas con inyección multipunto con doble árbol de levas, que genera 171 caballos de fuerza y 172 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión CVT. Realmente es una camioneta muy confiable, tanto en motor, tanto en tecnología, tanto en seguridad como en acabados. Realmente la camioneta a mí me encanta y me ha sorprendido sinceramente todo lo que tiene. En la suspensión delantera cuenta con barra estabilizadora y la trasera con un sistema multibrazo con barra de torsión. ¿A qué me refiero con esto? Pues esto es para que la camioneta tenga una mayor maniobrabilidad al volante. Así es, realmente es una camioneta bastante estable en curvas principalmente, y pues por su tamaño no tiene ningún problema. Por supuesto, también contamos con control de estabilidad de la camioneta. Así es, realmente las asistencias de seguridad de esta camioneta son simplemente otro nivel dentro del segmento. Y si tú eres de las personas que les interesa mucho el audio, pues no te preocupes, ya que contamos con un sistema de audio premium marca Bose de 13 bocinas y un amplificador externo o subwoofer, como le quieras decir, que realmente es bastante bueno el audio. Sinceramente me sorprendió el audio, ya que pensé que iba a tener el mismo audio que le ponen a los supuestamente Bose que utilizan en Nissan, pero no es el caso, amigos. Realmente el audio de esta camioneta es bastante bueno. Y ojo, la camioneta está muy bien insonorizada y realmente no se escucha absolutamente nada en el exterior. Y si tú pones la música a todo volumen, no se escucha nada por la parte de fuera. Realmente es muy bueno. Y ojo, como puedes ver en las imágenes, tenemos un revistero. El espacio de la parte trasera es bastante grande. Tenemos salidas de aire acondicionado, 2 salidas USB. También tenemos un descansabrazos en la parte trasera. Y si pensaron que en la calidad bajaba, pues lamento decirles que no. Realmente en la parte trasera las puertas son suaves también. No es plástico duro, no cae la calidad. Realmente la calidad de camioneta es bastante buena. Los asientos, por supuesto, son súper cómodos. De hecho, la forma en la que están hechas, pues no hace como que te vayas hacia los lados. Realmente el agarre es muy bueno. La piel, por supuesto, se siente de excelente calidad y sin duda alguna es de mis preferidas del segmento esta camioneta. Y no lo vamos a negar, el diseño que tiene la camioneta también es muy bonito. Y en la parte de la cajuela contamos con luces LED, por supuesto, con más bocinas. También contamos con una cortina de estas de privacidad que realmente es muy bonita. En la parte de la llanta tenemos llanta de refacción y pues el espacio es bueno. No es el más grande, sinceramente, pero es bueno. Realmente te caben 4 maletas grandes sin problema y para un viaje en fin de semana realmente no vas a tener ningún problema por el espacio. El espacio es bastante bueno en esta camioneta. Ahora, su precio es de 572.400 pesos mexicanos o 28.600 dólares. Realmente se me hace un precio bastante considerable. Es un precio
muy muy bueno sinceramente, ya que recuerden que pues los precios actualmente están súper súper inflados, todos los autos se dispararon y se fueron por los cielos y los precios realmente se están súper súper elevando. En esta camioneta no es el caso y es lo que más me sorprendió. Solo vean todo lo que les acabo de mencionar y todo lo que te ofrece la camioneta. Realmente creo que es la mejor opción dentro del segmento y realmente me ha sorprendido bastante la camioneta. Su competencia es Nissan X-Trail, Ford EcoSport, Kia Sportage y Honda CR-V. Considerando todos los precios de aquellas, esta creo que sería mi mejor opción desde mi punto de vista, pero recuerda que la última opinión la tienes tú. Puedes ir a verla en tu concesionario más cercano. Si eres de Colima, pues te dejo todas las direcciones y todos los contactos para que puedas cotizarla, o si quieres hacer tu prueba de manejo, pues te la dejo ahí abajo en la descripción. Y bueno, déjame en los comentarios qué te pareció este video. Como te digo, se me perdió el audio y pues tuve que rehacerlo, pero creo que lo expliqué de una manera mucho, mucho mejor. Y para mi punto de vista, la camioneta vale bastante, bastante la pena. Déjame en los comentarios tu opinión acerca de esta camioneta. Y bueno, finalmente, como te digo, la opinión la tienes tú. Suscríbete a este video si te ha gustado. También dale like y nos vemos hasta la próxima. Algo que se me olvidaba comentarles es que también la puedes pedir accesorizada. Vean eso. Toda la maleta es súper gigante de equipaje y también puedes pedir las barras para montarla, por supuesto. Realmente, si tú la quieres con más equipaje, pues puedes preguntar en tu Renault más cercana qué equipaje te ofrecen para este segmento.